La separación de Justin Bieber y Scooter Braun tras una exitosa relación de 16 años ha tomado por sorpresa al mundo del pop. Si bien aún se desconocen los motivos detrás de esta decisión, marca el fin de una era para el astro canadiense. Hola a todos los amantes del entretenimiento, bienvenidos a un nuevo video de Estrellas en el Radar. No te pierdas las últimas noticias explosivas sobre tus celebridades favoritas y entérate de todos los nuevos escándalos y revelaciones impactantes. Ingresa ya mismo a nuestra nueva página web, el link está en la descripción. Algunos fans especulan que la tensa relación entre Braun y Taylor Swift pudo haber influido en el quiebre. Otros apuntan a la necesidad de Bieber de tomar el control de su carrera ahora que entra en una nueva etapa adulta. Lo cierto es que Scooter jugó un papel invaluable al descubrir el talento de Bieber a los 13 años y catapultarlo al estrellato global en cuestión de años. Gracias a su visión y guía, el ídolo teen se convirtió en un fenómeno imparable. Aunque hubo altibajos y polémicas de por medio, la asociación entre manager y artista probó ser altamente exitosa. Por ello, esta ruptura sorprende justo cuando la carrera de Bieber está en un pic tras años difíciles. Algunos consideran que el cantante podría estar cometiendo un error al deshacerse de Scooter en un punto crítico de su trayectoria. Pero otros argumentan que es su derecho buscar una nueva dirección después de tanto tiempo bajo el ala de Braun. Si como fuere, Bieber enfrenta el desafío de hallar un reemplazo a la altura para manejar su lucrativo imperio musical y sus ambiciosos proyectos. No será fácil encontrar a alguien con el olfato de Scooter para los éxitos. Por ello, varios expertos vaticinan que el manager y el artista podrían eventualmente reconciliarse. Su fructífera sociedad es difícil de replicar. Pero también depende de qué tan profunda sea la ruptura entre ambos. Justin también deberá demostrar que puede navegar su carrera sin la guía de quien lo descubrió, especialmente tras problemas recientes de salud que lo obligaron a pausar giras mundiales. Algunos se preguntan si el peso de la fama y las presiones de la industria no serán excesivas para Bieber sin el respaldo de un mentor como Scooter. Es un camino lleno de riesgos e incógnitas. Pero sus fans confían en la fortaleza y talento del artista para superar este reto. Consideran que a sus 26 años ya es hora de que Bieber vuele solo y se convierta en el timón de su propio barco. Mientras Scooter ha perdido a una de sus máximas estrellas, aún maneja las carreras de Ariana Grande, Demi Lovato y otros pesos pesados de la música. Su reputación como magnate no se verá mayormente afectada. Para Bieber, en cambio, redefinir su equipo de trabajo podría marcar un punto de inflexión en su trayectoria artística. Habrá que ver si esta apuesta rinde frutos o si termina extrañando la visión de quien lo hizo brillar por primera vez. Sea como fuere, el canadiense ha demostrado talento y carisma para permanecer en la cima. Su reciente disco Justice lo revitalizó comercialmente. Y colaboraciones como Stay con The Kid LAROI lo mantienen en la cresta de la ola. Con o sin Scooter Braun de su lado, Justin Bieber ya es dueño de un lugar privilegiado en la historia del pop moderno. Los próximos años dirán si tomó la decisión correcta para esta nueva fase de su carrera. Recuerda comentar de dónde eres para saludarte en el próximo video. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún episodio de Estrellas en el Radar y estar al tanto de todas las novedades sobre los famosos del mundo. Nos vemos en la próxima.